Último fin de semana, el jugador sudafricano Ernie Els obtuvo el tercer mayor del año, el Open británico. Curiosamente, las dos últimas ediciones, 2011 y 2012, fueron ganados este torneo por jugadores de más de 40 años. Es cierto, es muy buen dato el que estás observando, pero ¿por qué crees que pasó eso, Carlitos? Pienso como antiguamente eran estos torneos importantes en los majors, donde los jugadores, la edad de madurez era entre 35 y 45 años para poder sobrellevar los momentos definitorios para ganar el torneo. Queremos comenzar nuestro programa felicitando a Jorge Fernández Valdés por el excelente desempeño que está llevando en su gira por los Estados Unidos. No solo que ha obtenido el noveno puesto en la Porter Cup, sino que acaba de ganar la clasificación para el US Amateur, haciendo el récord de la cancha, 10 golpes bajo el par. Así comenzamos una nueva edición de Golf Club. Veamos los avances del programa de hoy. Petiti, mucho más que un concesionario oficial. www.petiti.com.ar, Río Cuarto, Río Tercero. El jugador que presentamos a continuación, de niño practicaba diferentes actividades, tenis, rugby y golf, pero en su adolescencia se inclinó definitivamente por nuestro deporte. Vemos el perfil de Ernie Els. Ernie Els es un golfista profesional nacido el 17 de octubre de 1969 en Johannesburgo, Sudáfrica. Comenzó a jugar a los 8 años de edad en el Kempton Country Club. A los 14 años ganó el Junior World Golf Championship y a los 17 obtuvo el Campeonato Nacional de Aficionados de su país, siendo el jugador amateur más joven en conseguirlo, quebrando el récord que ostentaba el gran Gary Player. Pasó al profesionalismo en el año 1989. Obtuvo 65 torneos abiertos como profesional. A diferencia de la mayoría de los golfistas de la actualidad, es un jugador que se caracteriza por competir en todos los continentes. Els ha logrado 4 victorias en torneos mayores, el Abierto de los Estados Unidos de 1994 y 1997 y el Abierto Británico de 2002 y 2012 del último fin de semana. Antes de este torneo, estaba ubicado número 40 en el escalafón mundial, y luego de este triunfo ascendió a la posición número 15 del ranking mundial. El domingo pasado tuvo lugar en el Jockey Club Córdoba una edición especial del torneo organizado por Daniel Gasset. Estuvimos ahí y ahora te mostramos las imágenes. Torneo muy bien organizado, como siempre, por Daniel. Es una persona que hace que se haga muy divertido
esta experiencia de jugar con amigos. Y el día, por suerte, nos acompañó, está hermoso, hay sol, realmente fue un placer estar dando estas vueltas. Es un campo para nada fácil, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Se terminó, como decía Guillermo, un día sin viento prácticamente, agradable, así que lo disfrutamos bastante. Y hoy no tuve un muy buen día, porque hacía, como dije, hacía mucho que no jugaba, pero estuvo lindo. Siempre volver está bueno y bueno, es un buen punto para volver a empezar a jugar. La verdad que eso es lo más interesante, la compañía y lo que viene ahora, ¿no? El torneo estuvo muy lindo, el día nos acompañó. Agradezco primero a toda la gente que ha participado, más o menos han concurrido entre 50 y 60 jugadores. Agradezco a ustedes por venir a firmar y apoyar a los profes. Quisiera también agradecerle al club, ya que nos ha, en cierto modo, prestado la cancha. Medianamente mi juego hoy no estuvo bien, pero me he divertido, la pasé bien con los amigos, con Franco, con Jorge, con Federico, le pasó muy bien, pero bueno, hoy el juego no me acompañó y se hizo lo que pudo. Y creo que el torneo en general salió muy bien y los premios son muy interesantes. Se reparte un dry, una bolsa, un carro, se van a sortear vouchers para el cerro y bueno, y lindos premios para las categorías que han participado. La semana pasada nos estuvo visitando el inglés Mungo Park, nieto del primer ganador del Abierto de la República. Él, junto a The Royal and Ancient, redactó un libro que contiene los orígenes del golf en la Argentina. Mungo Park le obsequió este libro al director de la Asociación Argentina de Golf, Mark Lori. Vamos un corte y ya seguimos con más Golf Club.